En la noche de su llegada a Polonia, el Papa Francisco, a su salida de la Catedral de Varsovia y de convivir con el episcopado polaco, tuvo un encuentro audiovisual con jóvenes italianos participantes de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Como es costumbre en este tipo de encuentros, algunos participantes cuestionan al obispo de Roma sobre diversos temas como el miedo, el perdón, la paz, la crueldad, el odio y el papel de los jóvenes en la sociedad actual. El Papa fue claro y contundente en cada respuesta, haciendo una invitación a los jóvenes que escuchaban desde un campo que concentra a los participantes italianos. Más tarde, el Papa, como lo hacía su antecesor Juan Pablo II, salió al balcón del arzobispado para dar un mensaje a cientos de personas reunidas en la plaza. dovrei decir una cosa. Los saludo cordialmente, los veo con mucho entusiasmo y alegría, pero ahora quiero decirles algo que les entristecerá el corazón. Hacemos un silencio. Ahí recordó al joven Maciel, uno de los diseñadores de la Jornada Mundial de la Juventud 2016, que murió el pasado 2 de julio de cáncer. Había estudiado diseño gráfico y había dejado su trabajo para ser voluntario de la JMJ. Todos los diseños de las banderas son suyas: las imágenes de los santos patronos, el kit del peregrino y muchas otras cosas que adornan la ciudad. En ese trabajo ha reencontrado su fe. El Papa pidió a los jóvenes rezar por él. Posteriormente dio un breve mensaje sobre la vida. Rematando con la frase que hiciera famosa el Papa polaco San Juan Pablo II. No tengan miedo que Dios es grande, Dios es bueno y todos nosotros tenemos algo de bueno dentro. Al final, pidió que cada uno rezara en su idioma el Ave María para dar gracias por las actividades del día. Y ahora les doy mi bendición. Y como de niño hemos aprendido antes de irnos, saludamos a la Madre, todos saludamos a la Virgen, cada uno en su propio idioma.